Ahí está, con Triaca. Daniel Ayala, nuestro móvil en vivo. Acaban de ingresar en la puerta, estaban Pablo Micheli y Hugo Yasky, está previo a la reunión que van a mantener con el ministro de Triaca, escuchamos lo que están diciendo sobre los reclamos que vienen a plantear. Se encuentra con esta realidad que ocurren infinidad de reparticiones estatales, entonces ahora amenazan con nuevo despido a fin de año, de esta manera no se va a parar la conflictividad, vamos a seguir en medidas de acción porque no da como para seguir despidiendo gente. El otro punto es el tema de un aumento de emergencia para los jubilados y el cumplimiento del 82% móvil. Los jubilados no dan más con los 5.600 pesos, la ganancia de un jubilado 12.000, no se puede pensar en esta situación. Los sectores de los movimientos sociales han planteado la emergencia social y el gobierno también dice que no. Dice que no a la reapertura paritaria, dice que no al aumento de emergencia de los jubilados, dice que no al tema de modificar las escalas del impuesto a las ganancias, subir el mínimo imponible y exceptuar el medio aguinaldo del pago de ganancias y lo patea para el año que viene. Bueno, nosotros decimos que todo tiene que ser resuelto inmediatamente, así de la misma manera que resolvió los problemas del sector más concentrado de la economía. Prioriza el capital financiero, prioriza los sectores más poderoso del país y deja relegado con los tarifazos, con la pérdida de poder adquisitivo al pueblo trabajador, a los jubilados, a la clase media en nuestro país. Micheli, después del acto del otro día, que fue multitudinario, ¿los para ustedes de otra manera para este reclamo que vienen a plantear? Y sí, claro, venimos con la fuerza que nos dan más de 200.000 trabajadoras y trabajadores movilizados aquel día y con la perspectiva y la confianza de que esto va creciendo. Porque si nos juntamos con la CGT para hacer próximamente un paro nacional con acciones como movilizatorias, va a multiplicar la cantidad de gente. Así que el gobierno tiene que tomar cuenta de esto y resolver los problemas. Bueno, que anden bien. Bueno, la palabra entonces de los dos conductores de la CTA. Se llegan hasta este lugar para reunirse con el ministro Triaca. Ya sabemos los planteos que están realizando que tienen que ver con la reapertura paritaria, también con el impuesto a las ganancias a los trabajadores, que se les quiten y que se frenen los despidos que está teniendo lugar en distintas empresas a lo largo de todo el país.